pesar que estoy de acuerdo con la preocupación por la cuestión, no la pregunta, digamos, que has planteado. No me veo en condiciones, desde luego, de resolverla, ¿no? De responderla con, pues no sé, con un mínimo de capacidad. Soy consciente de que voy a dar una respuesta insuficiente, pero bueno, en la medida en que es algo que a mí me ha preocupado mucho y me sigue preocupando, voy a intentar hacerlo. El juicio, yo percibo lo intolerable, digamos, la denuncia que parece estar presente en ese juicio, hace inevitable relacionarlo con lo que Kant considera como un juicio estético reflexionante. Yo tenía intención, además, de hacer una pregunta a Marco en esa dirección, en la dirección de qué relación establece Foucault, qué relación podemos establecer nosotros leyendo a Foucault entre la facultad de juzgar en Kant y eso que aparece como problematización en su intervención, en la ponencia de Marco. Es decir, creo que, yendo directamente a la pregunta, que yo por lo que preguntas, yo percibo lo intolerable, claro, no puede ser una mera exclamación, es más bien la expresión sentimental de un principio que yo llamaría racional, o la expresión sentimental de la razón de nosotros, digamos. Pero claro, lo que sorprende en ese juicio es, digamos, la combinación casi paradójica de fortaleza y de fragilidad. ¿Fortaleza por qué? Pues porque quien emite ese juicio, quien se expresa así, de alguna manera está resistiendo, puede estar resistiendo al poder, puede estar resistiendo a la violencia, está resistiendo una fuerza, algo que es más fuerte que él. Pero claro, aquello con lo que resiste nos puede parecer pobre, débil. Es un juicio. Un juicio necesita ser comprendido, necesita comunicarse con otros, necesita convencer a otros para prosperar, digamos. Es decir, un juicio estético reflexionante, un juicio de belleza, un juicio de gusto, pero también el tipo de juicios que en este grupo de, no me acuerdo cómo se llamaba, el grupo de observación de información de prisiones de Foucault, esos juicios con los que se intenta convencer quizá a la sociedad, o que se intenta que tengan alguna presencia en la sociedad, deben dejar de ser acontecimientos o singularidades, si es que quieren crear algo, parece. Pero claro, eso no está dicho que no vaya a ocurrir. No está dicho que esos juicios no sean el inicio de algo, ¿no? Pero bueno, no me quiero liar con esto porque solo manifestar la pobre realidad que tengo con respecto a la respuesta, ¿no? Sí creo que sería importante no asociar únicamente, y yo creo que en tu pregunta, vamos, seguro que ibas por ahí, lo has mencionado en algún momento, sería conveniente no identificar de una manera demasiado unilateral el juicio foucaultiano con un juicio de gusto, porque ahí también hay una declaración de falta, de privación, de algo. Hay algo que no está. Es decir, no se trata tanto de celebrar la belleza de las cosas, de celebrar la presencia de las cosas, su mera existencia, su existencia desnuda. Eso es lo que ocurre con la belleza, ¿no? Recordamos qué es lo que en el fondo estamos manejando siempre, estamos ocultando siempre tras los significados de nuestras palabras, tras los significados del lenguaje, tras el uso, digamos, la norma del lenguaje. Hay algo que son las cosas y que es la mera existencia de las cosas. No se trata tanto de eso, sino más bien de expresar de esa manera, es decir, expresar como un sentimiento, y expresar como un sentimiento comunicable, como un sentimiento que solo vaya a tener validez subjetiva, es decir, validez para uno,
pero no para muchos, expresar con un sentimiento comunicable algo que es sencillamente indignación, protesta, si quieres, descontento. Descontento porque falta algo que además no delimita como objeto, o algo que no se puede declarar como algo hasta que la razón práctica no viene a decirnos lo que es. Es decir, algo de lo que puede no haber habido ejemplos, experiencia, la historia puede no habernos proporcionado ningún ejemplo de eso que echamos en falta, pero la razón sí nos da muy claramente, muy nítidamente, de una manera inequívoca, cuál es su silueta. Yo no sé muy bien cómo enlazar, digamos, el juicio reflexionante con el juicio práctico en relación con Foucault, ¿no? En relación con lo que ha aparecido en lo que ha sido el hilo conductor de la ponencia de Marco. Pero quizá todo el discurso kantiano acerca de la percepción, la experiencia en los espectadores de la Revolución Francesa, del acontecimiento revolucionario, lo que se dice en la segunda parte del conflicto de las facultades de una manera tan firme, a nosotros nos entusiasma lo ideal, no nos entusiasma desde luego lo que depende del goce, no nos entusiasma la maquinaria de bienestar que nos ofrece determinado gobernante, lo que nos entusiasma. Tampoco está dicho que haya que tender demasiado al entusiasmo, que haya que dejarse, digamos, desorientar por el entusiasmo en lo que tiene de sentimiento y en lo que tiene incluso de posible exaltación. Lo que llega a entusiasmarnos, lo que produce esa conmoción en el ánimo, siempre es ideal, es decir, siempre procede de la razón. Eso por lo menos está claro. Sé que es una respuesta de lo más chapuza, pero vamos, es lo que se me ocurre decir en relación con ello. Sí, hay que dejarse desorientar por el entusiasmo, pero bueno, es una cuestión casi terminológica. Y quizá por ahí iría la respuesta a las cuestiones que han salido. Por un lado, ya que hablabas del juicio reflexionante, a mí me gusta recordar que precisamente el lugar del juicio reflexionante es el lugar del como sí. Es decir, ese lugar, yo lo digo así, evidentemente Kant no, pero no pretendo hacer una interpretación correcta de Kant. Es el lugar del como sí, el lugar de la incertidumbre, por tanto. El juicio reflexionante es el que no te garantiza la universalidad, y precisamente por eso hay en él una petición de universalidad. En cuanto a la cuestión del amor, muy puntualmente, a mí es que lo que me molesta de ese párrafo es la palabra patológico, sobre todo, ¿no? Que se pueda hablar de un amor patológico, por supuesto lo hay, ¿no? Pero que se considere patológico tiene como fondo que en ese párrafo, cuyo contexto es la delimitación de la voluntad para que no se deje llevar por otra cosa que no sea el deber, no se trata tanto de liberar al amor del deber, sino liberar a la voluntad del amor, de perfilar una noción pura de voluntad para que pueda dejarse llevar exclusivamente por deber, y ahí viene toda la historia de la culpabilidad que he contado antes. Por ahí iría entonces la contraposición en la lectura del párrafo. Y enlazando entonces con el estatuto del enunciado percíbolo intolerable. Precisamente por esto de no querer separar una voluntad pura y una razón pura del sentimiento, de la sensibilidad, de la percepción, los que seguimos un poco a Nietzsche tenemos esa ventaja, que es que como queremos cargarnos las clasificaciones, pues luego podemos responder muy bien a estas preguntas escaneándonos de clasificar. Me escaqueo de clasificar el estatuto de la palabra, de la expresión percibo lo intolerable, precisamente porque creo que es de las que pone en juego todo eso a la vez. Y esa es una de sus virtudes, es decir, es algo que a la vez es una cuestión de sensación, de sentimiento, de razonamiento y de entusiasmo. Suscribo completamente la pasión de Marco por esta expresión, percibo lo intolerable, y creo que su riqueza está ahí. Y está en un punto especialmente importante, y es que no te dice lo que tienes que hacer, que esa es la clave. Es decir, es una provocación, una exigencia de que algo sea distinto, es una distorsión, es una interrupción de cualquier discurso que se crea coherente y conclusivo, precisamente para ir más allá, para introducir la incertidumbre, y de ahí la necesidad de seguir razonando y de seguir actuando. Si hubiese quedado una especie de estatuto, yo diría que es un axioma más allá de la verdad y de la evidencia. Claro, sí que es pervertir la palabra axioma, pero efectivamente sí que hay esa especie de axiomas, de peticiones, de promesas, podríamos decir, siguiendo a Benjamin Derrida en esta línea, promesas, es decir, de
compromisos de futuro, con un futuro no prefigurado, que no te dicen cómo es ese futuro, pero te exigen lanzarte hacia adelante a ver qué hacemos. Hay axiomas de este tipo, más allá de la verdad, como el propio Foucault plantea, que a la vez te están diciendo, y no vas a poder justificar conmigo una decisión, sino que la decisión va a ser precisamente responsable, libre, porque a partir de mí no está calculada la decisión, no está justificada. Ese tipo de axioma es el que yo creo que mantiene la puerta abierta a un porvenir que sea realmente porvenir y que no sea un proyecto prefigurado, y el que realmente compromete en la forma literal del compromiso. El compromiso solo es compromiso si se compromete con algo imprevisible, con algo que puede ocurrir o no. Espero no haber respondido sobre eso. Continuaremos el debate. Yo creo que yo echamos más leña al fuego, luego tú lo cocinas. Hombre, yo creo que para unos oídos empiezo otra manera. Es muy posible, es decir, porque no se puede descartar, esto es una expresión que Foucault pronuncia en el contexto de este asunto del grupo de información sobre las cárceles y un poco de la intención de presentar en público este grupo y de explicar también, digamos, su propia posición como intelectual, en fin, que tiene mucho interés en distinguirse del grupo intelectual, que por ejemplo era Sartre o era otro tipo de, en fin, en ese contexto en que se presenta, y por lo tanto es fácil que pueda tener un valor puramente de consigna, digamos, retórico-propagandística, ¿no? Es decir, que Foucault quiere poner una etiqueta, digamos, en el mejor sentido de la palabra, que garantice más o menos, en fin, su circularidad como renovador, digamos, de la función de crítica del intelectual frente a la figura de Sartre, que es la obra que él tenía como inmediato predecesor, ¿no? Sin embargo, para unos oídos mínimamente formados en Kant, solo podría ser un juicio reflexionante, práctico, algo así, en fin, pero ni siquiera, o sea, eso que decía Núñez de la expresión sentimental de la razón en nosotros, claro, esto es lo único que podría ser, claro, porque la expresión percibo, pues puede resultar un poco así, de momento, llamativa, porque, claro, sugiere que hay una percepción, pero bueno, cuando uno dice esto es malo, o esto es intolerable, el esto también sugiere, en fin, la singularidad de alguna manera, digamos, quiero decir, que cuando se enlaza el concepto con la intuición, no es que en la intuición esté el concepto, ¿no? pero sin embargo se puede enlazar, ¿no? De manera que, pero yo creo que el problema gordo de esto es que tiene que quedarse en un juicio estético, o tiene que dejarlo, como mucho Foucault, en un juicio estético, y tiene que, además, impugnar la idea de que pudiera ser un juicio, digamos, con universalidad objetiva, porque eso implicaría que hay un concepto, y lo que quiere hacer Foucault es justamente diferenciarse de ese tipo de intelectual que utiliza, digamos, conceptos universales para baremar, digamos, la práctica. Claro, quiere a toda costa distinguirse de eso. Entonces, claro, esto es intolerable, percibo lo intolerable, no puede aspirar a ese tipo de universalidad. Y esto, que dicho así, pues en fin, puede resultar más o menos interesante, es mucho más interesante, claro, si restituimos la expresión de Foucault a su contexto y nos damos cuenta de que las cosas de las que Foucault está diciendo son intolerables, son entre otras cosas los tribunales de justicia, ¿no? En fin, que esto pertenece a ese contexto, a ese momento, en cual Foucault se ha expresado en varias ocasiones a propósito de este asunto, de cómo los tribunales de justicia son una cosa que habría que abolir rápidamente si hubiera de verdad un periodo revolucionario, ¿no? Entonces, claro, percibo lo intolerable, los tribunales de justicia son intolerables, significa también renuncio a la forma de universal de justificación, renuncio a la universalidad objetiva de un juicio moral, y por lo tanto esto no puede quedarse más que un juicio estético, porque si yo estuviera haciendo algo más que simplemente convocar una comunidad y diciendo los tribunales son intolerables y no yo los percibo,
Entonces, naturalmente, claro, esto exigiría, por eso en un momento dado Marco, cuando estaba hablando, he dicho, es un juicio estético, porque no hay concepto, no hay concepto, ya he dicho, no hay cliché, ¿no? Claro, en ese momento el concepto parece como un cliché que ya el intelectual tiene en la cabeza y entonces va a mirar el mundo con sus clichés, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, tampoco sé si es muy correcto pensar que los conceptos son exactamente clichés, ¿no? Pero, en fin, Kant, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso. Yo creo que el problema está en que si uno considera que los tribunales son intolerables, pues efectivamente uno puede, en fin, está, se arriesga a ser preguntado, como en fin, ya ha contado alguna de Carlos Candelier, con mucha gracia y mucha razón, ¿no? Pues, entonces, ¿usted qué pondría, ¿no? Entonces, como a eso no tenemos nada que decir, pues claro, ahí no puede haber concepto, no hay universalidad. Entonces está eso que decía también el profesor Rampez, dice, láncese usted, pero no le decimos a dónde. Decir que yo siempre me acuerdo en este contexto de aquel líder de un país africano que decía, hace un año cuando yo tomé el poder estábamos al borde del abismo, ahora hemos avanzado mucho. Bueno, ya sabía yo que esto iba a ser bueno, sobre todo donde los especialistas cambiaron. No me atrevía a contar esto, al final me lanzaba a contarlo y ahora creo que me hace tiempo un poco. Bueno, vamos a ver. La autora que estaba presente aquí, sobrevolando permanentemente en todo lo que he dicho, es, la habéis adivinado, he citado por esto de ella, es Hannah Arendt. Es Hannah Arendt. Y en concreto un texto que es el pensar y las reflexiones morales, ¿no? Que hemos visto muchas veces, además, en clases de praxeología y en otras clases. De ahí, Hannah Arendt se preocupa mucho, primero, de distinguir el pensamiento del juicio. Se ocupa muchísimo de distinguir el pensamiento del juicio y luego apunta la relación entre el pensamiento y el juicio. Pensamiento, por cierto, tiene una relación con el juicio, no con el conocimiento, ¿no? Pero, sin embargo, primero los ha diferenciado absolutamente. Pensar está fuera de orden, dice. Pensar tiene que ver con romper con la inmediatez. Pensar nada tiene que ver con el espacio político y con la facultad propia del espacio político, que es el juicio. El juicio de lo que se trata es de habérselas con singulares, etcétera, etcétera. Entonces, ella está describiendo un momento en el que justamente no se piensa. Y ello hace que se juzgue, digamos, automáticamente, ¿no? A través de clichés, que es lo que le pasa a Eichmann. Que Eichmann, como decía antes, era un tipo monstruoso, no era tampoco un tipo que tuviera ninguna tara, simplemente, ni siquiera era un estúpido, simplemente era un tío que no pensaba, simplemente no pensaba. Entonces, hace que ella da importancia a esto de pensar en relación con un momento crítico que está viviendo. Y da importancia a esto de pensar, no porque el pensar vaya a procurar pues códigos éticos o normas de actuación o nada parecido. Eso de las normas, eso de las decisiones, eso de lo que hay que hacer, no se juega en el terreno del pensamiento. No se juega en el terreno del pensamiento. Como dice Hannah Arendt en La condición humana, este libro, donde se trata de un pensar en lo que hacemos, se trata de un pensar en lo que hacemos, no ofrece respuestas. No es una instancia de decisión. Las respuestas están en otro lado. Son materia de política práctica, dice ella, sometida al acuerdo de derechos. Y nunca dependen de la opinión de un solo hombre o de la opinión de un intelectual. Lo que hace entonces el pensamiento en relación con la facultad de la decisión, con el juicio, lo que hace es simplemente liberarlo para la percepción de lo singular como singular. Hannah Arendt, en el prólogo de La condición humana, lo que nos está presentando es el problema de la condición humana, un problema más que pasa desapercibido por una serie de cosas. O sea, aquí lo tenéis, os lo presento, pero no me digáis lo que hay que hacer. Esto se juega en otro ámbito y es asunto de política práctica. El pensamiento lo único que hace es liberar de eso, o intenta por lo menos permanentemente liberar de eso. En ese sentido, es solamente problematización, no es juicio político, no lo es.
pensamiento, por lo menos, tal como yo he acotado antes, bajo condiciones de finitud, en el espacio de la muerte de Dios no puede ser productivo. Tiene que ser solamente problematizante. No es la instancia de las soluciones, no es la instancia de las decisiones, es la instancia que procura justamente una percepción que convoca una acción común. Que convoca una acción común. ¿Y por qué? Pues porque quizá esa percepción, es lo que he tratado de decir, pone en juego una instancia universal de divinidad humana y que se revela negativamente en esa percepción. Lo que Glusman ha llamado, pues, es una evidencia negativa, que articula, según él, nada más y nada menos que todo un humanismo ciertamente negativo y que puede fundar algo así como una Carta de Derechos Humanos. Aquí no es poca cosa, quiero decir que la propuesta política de Foucault, a mi modo de entender, es fuerte. Foucault es, si queréis lo discutimos, un defensor del universal, es un defensor del universal, es un defensor de la dignidad, y desde luego de una manera muy clara a partir del año 78. Lo que hace Foucault entre el año 72 y 78 es otra cosa, ciertamente. Pero a partir del 78, yo creo que esto es evidente. De hecho, tiene un texto donde se trata de toda una especie de declaración de los derechos humanos frente al gobierno, frente a los gobiernos, el derecho de los hombres. Y ahí habla de una suerte de derechos humanos. Entonces, no sé, yo le voy a decir, o sea, este juicio, la verdad, o sea, es sin conceptos, o sea, es sin conceptos porque justamente, repito, el pensamiento no produce conceptos para el juicio, solamente, digamos, lo libera para una percepción, lo libera para la decisión. Por eso yo he terminado mi intervención como he terminado. La ilustración no promete nada más, no promete mundos mejores, no promete felicidad, no promete nada más que decisión. Es lo que, bueno, nada más, no sé si... Bueno, no sé, ¿hay más palabras del público? ¿Nadie quiere plantear nada? Bueno, pues no sé si no hay preguntas del público, quizás puedo yo plantear una, o sea, en tanto que es público, puedo plantear yo también una pregunta por si les apetece responder a los miembros. Bueno, sí, un tema de discusión. O sea, a mí sí que me gustaría que ahondaran un poco en lo que creo que sí que ha estado sobrevolando las intervenciones de todos los miembros de esta mesa. Y es, o sea, efectivamente el problema muy, muy, muy pregnante en esto de la ilustración de las relaciones entre filosofía o teoría, o sí, filosofía o teoría y, bueno, acción política, como se quiera llamar. Y, o sea, desde luego, la ponencia del profesor Díaz Massas ha sido evidente, pero creo que la de José Luis Pardo ha sido también algo muy evidente, en la medida en que se ha estado hablando de algo así como de qué tipo de universidad se quiere, o sea, como ejemplo a partir del cual dilucidar. Bueno, seguirse preguntando por eso de la ilustración, pero también en la ponencia de la profesora Sánchez Madrid se ha hecho continuamente una lectura totalmente política de esto de la ilustración. Se ha hablado de combatir el despotismo, se ha hablado de aquellos que conocen lo que es el derecho como únicos funcionarios que podrían llevar a cabo la ilustración. Se ha utilizado la noción kantiana de política como doctrina del derecho en ejercicio. Y bueno, y en la ponencia del profesor Ram Pérez, creo que el contenido político de la misma también es evidente. Desde el momento en que se ha anunciado, pues un cierto, o sea, una cierta naturaleza o una cierta tendencia de la ilustración a postular una especie de razón absoluta, única, lo ha llamado mitología blanca. O sea, y entonces, ¿en qué medida quizás eso que se ha presentado como la razón, la universalidad o todo este tipo de valores que han emergido con la ilustración no ha sido más bien la impostura autoproclamada universal, pues de los valores blancos, occidentales, masculinos, patriarcales, capitalistas, heterosexuales, etcétera, todo lo que se nos pueda ocurrir?
Entonces, yo sí que creo que hay muchas cosas en juego y sí que me gustaría que, no sé, un poco que los cuatro ponentes dialogaran sobre esto, o sea, porque supongo que Nuria Sánchez Madrid podrá contestar algo a Fernando Ramperez respecto de eso y bueno, y que a su vez las implicaciones prácticas, o sea, vamos, no sé, que si entre los cuatro quieren hablar un poco de esto. Bueno, sí, empieza aquí. Por el tipo de lectura que he intentado presentar aquí, tomando el texto de Kant como una reputación de aquellos que de alguna manera invalidan el ejercicio de la política, claro, la cuestión de la singularidad, del juicio de uno, de lo que puede hacer el ciudadano, lo que puede hacer el burgués, lo que puede hacer el oficial, el clérigo, no en tanto que funcionario, sino en tanto que ciudadano. Es decir, el lugar, digamos, del individuo, por decirlo rápidamente, ha estado presente en la lectura del texto y yo creo que, vamos, cualquier lectura muy de superficie del texto de Kant no puede sino reconocer la importancia y el peso del sujeto. Sin embargo, no hay que dejar de repetir que el texto de Kant recibe su sentido del contraste entre el sujeto y aquello que no son los sujetos, sino que es su especie, su género, no sé muy bien cómo traducirlo. Es decir, es un texto difícil de escuchar, un mensaje difícil de recibir a veces porque parece que está hablando a uno, parece que está hablando a cada uno, digamos, de los ciudadanos, y de hecho eso es cierto, pero al mismo tiempo está hablando a las disposiciones, está apelando a lo que hay de razón, digamos, y a lo central que representa la razón como bien, incluso, para una especie. Que es la nuestra. Esto quiere decir que se están manejando dos unidades de medida todo el tiempo en el texto. Creo que eso es importante para valorar su alcance filosófico, pero también su alcance político. Está claro que se está apelando, eso del sapere aude, invita a actuar ahora, además, a no esperar. Texto de Horacio está muy presente eso de que el río no se va a parar. Y quien se puede parar eres tú, es decir, quien puede interrumpir, quien puede intentar sacarse a sí mismo, y no como el barón de Chaucer, ¿no? Como recordado, pero que quien puede intentar sacarse a sí mismo del circuito de la vida, del alzoé, del hambre, pues somos nosotros, es cada uno de nosotros, ¿no? El río no se va a parar, pero nosotros sí podemos iniciar un curso de acciones, seguramente debido a nuestra libertad en ese río, en esa continuidad. El texto dice eso, el texto apela a actuar, apela a no esperar. No es que sea un texto revolucionario, pero sí está indicando que todos esos pasajes que yo leía muy deprisa o a los que he hecho referencia muy deprisa, esos pasajes relacionados con el espectáculo de la Revolución Francesa o relacionados con la percepción de lo intolerable de un soberano que pretenda escamotearnos la justicia en nombre del mero bienestar o de la mera suma de voces, esos textos están presentando, claro, una revolución, pero una revolución en el ánimo. Y la revolución en el ánimo seguramente tiene que ver con un orden de razones que uno pronuncia en un juicio, que como orden de razones, es decir, esto está primero, luego vendrá, digamos, lo que necesariamente tiene que estar después, lo que es secundario, ese orden de razones ya lo pone la afirmación, la exclamación de que algo es injusto, de que algo sencillamente es que no se puede aceptar que alguien hable así. Lo que lleva a decir
que no se debe escuchar al moralista político, por ejemplo. ¿Por qué no se le debe escuchar? ¿Por qué no se le deben prestar oídos? En el texto de Kant está muy presente, creo, esta suerte, lo llamaría así, revolución del ánimo, revolución que experimenta el ánimo, pero claro, lo otro, digamos, el otro aspecto, la otra vertiente es qué hacemos, qué hacen los sujetos, qué hace cada uno de nosotros en términos comunitarios, es decir, qué presentación o qué exhibición, qué correspondencia política tiene esta revolución del ánimo. Porque está claro que esa manera, no solo de sentir, sino de juzgar y de pensar, ese modo de sentir del que se habla en el texto de Kant, está pidiendo una política. Está pidiendo una política como doctrina del derecho en el ejercicio. La está pidiendo. Pero claro, la está pidiendo teniendo muy claro que ese pedir no puede ser un pedir ingenuo, que busque algo así como un milagro. La política que se está pidiendo necesita del campo que se está abriendo con este texto. Un campo de discusión, un campo que tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la comunicabilidad, tiene que ver con el discurso, tiene que ver con la publicidad, con la deliberación pública. Si ese espacio que casi como una rendija se está abriendo de la mano de la distinción entre uso público de la razón y uso privado de la razón, si ese espacio que como una rendija, digamos, se va instalando, se puede instalar en nuestras ciudades, se puede instalar en la política, incluso allí donde política es autocracia, ese espacio, lo primero que hay que hacer con él es estabilizarlo, abrirlo, estabilizarlo y aumentarlo. Y claro, sin dar ese paso, difícilmente veo yo que se pueda hablar de una política, digamos, generada, de un rendimiento político, mejor dicho, del texto de Kant. Que ese rendimiento depende precisamente de lo que se haga con estos ejemplos, de lo que se haga con estos casos, seguramente singulares, donde los hombres sienten entusiasmo, pero por algo que es ideal, por algo que tiene que ver con la razón y que además tiene que ver con la moral, no con sus intereses privados. Algo que deja incluso ensombrecido lo que los militares llaman honor. Es decir, ensombrece algo muy presente en todo texto épico, que de hecho son los pasajes que le gustan acá, pero ni siquiera se trata del honor de los militares, de otra cosa, que tendrá más que ver con la justicia y que tendrá más que ver, digamos, con lo que de manera autónoma interesa, es el asunto de la política. Es lo que de momento se... Otra vez el juicio reflexionando, vamos a dar vueltas sobre eso. Efectivamente, ese espacio tiene que ser abierto y yo creo que estamos de acuerdo todos en lo esencial, para bien o para mal. Lo que pasa es que se trata de matizarlo y de ver cuáles son los procedimientos, ¿no? Es decir, ese juicio reflexionante pide universalidad, pero precisamente porque sabe que no la tiene. Pues esta petición política pide universalidad, pide compartir, pero esa petición tiene que precisamente mantenerse en la incertidumbre de que el otro pueda decir no. Es decir, que no hay universalidad, sino la metafísica del consenso y de la comunidad arrastra con cada posición singular, individual y con cada vida. Marco ha hablado mucho de Hannah Arendt, también de esas ideas que me parecen tremendas de Hannah Arendt. Es la idea de que cada nacimiento debe alterar por completo el espacio de lo político. Pues, precisamente por eso. Uno no puede dar por supuesto que el que ha nacido ya ha firmado ese mismo contrato social que nos mete a todos en el mismo saco y que nos hace completamente prescindibles. Cada nacimiento implica un cuestionamiento de nuevo de ese consenso y de esa o de cualquier una sería posible. También Marco, en la introducción me ha recordado, en su intervención, perdón, me ha recordado que él es... problematizar es precisamente lo que caracteriza la ilustración. Sí, contra esa ilustración no tenemos nada. Pero es que eso no es la ilustración, eso es la filosofía desde que nos lo enseñaron en primer bachillerato. Es decir, la petición de atreverse a pensar por uno mismo y ser libre es la filosofía, no la ilustración. No necesariamente la ilustración.
esa problematización de la que hablaba Deleuze, yo la complementaría con otra expresión con la que Deleuze define la filosofía, la desmistificación. Allí donde dice aquello tan bonito de que la filosofía sirve para entristecer, para descolocar, para no dejarte llevar por la comodidad, ¿no? Coincidiendo con la impaciencia de la libertad de juicio. Desmistificar, yo creo que es justo la tarea que nos toca hacer ahora en la ilustración, precisamente para que sea problematización, desmistificación, y no la ilustración como un repertorio de soluciones dadas. Y precisamente lo que hay que desmistificar de entrada son aquellos núcleos que han ido triunfando de la ilustración, una concepción determinada del sujeto, de la razón, etc. Esa es la tarea que he intentado llevar a cabo. Y por eso me pregunto si vale la pena mantener esas referencias o justo la tarea de filosofar, de desmistificar hoy, implica precisamente desmontar esas referencias. Desmontar esas referencias precisamente para evitar un pensamiento cerrado, totalitario, que prefigura lo que hay que hacer. Y en cuanto a la contraposición a acción-teoría, yo creo que se ve muy bien que con esta manera de funcionar, de desmistificar, eso es un acto, o sea, es un pensamiento actuante, como la filosofía de la praxis más elemental. Bueno, vamos a ver, yo no tiene sentido que hable ahora sobre la relación. Sí. Teoría, porque hablo todo de eso, ¿no? Pero del otro sí tiene sentido. Yo, bueno, lo primero, antes de que se me olvide, yo quería preguntarle a Nuria una cosa de esto. Respuesta a una pregunta que es ilustración. El significado que tiene ahí Menschheit, humanidad. Se refiere a la especie humana, a la condición humana. ¿Qué significa Menschheit? Foucault recuerda en su texto que es una expresión ambigua, y que Kant utiliza ambiguamente. Me gustaría ver un poco qué significa eso. Y luego, por otro lado, la cuestión de. Pues hay un determinado momento en que aparece en el texto la revolución, la cuestión de la revolución. Luego, el texto termina con el pacto, ¿no? Que absoluto, que era también casi manifiesto, que Kant le propone a Federico II. Hay un determinado momento en que dice, para que haya esta ilustración, no sé, o sea, es que un público se ilustre a sí mismo, es casi inevitable que se deje en libertad. Luego dice un poco más adelante, esta ilustración no se requiere sino libertad. Para esta ilustración no se requiere sino libertad. Y un poco antes ha introducido la cuestión de la revolución. De la cuestión de la revolución dice lo siguiente. ¿Acaso mediante una revolución sobrevenga un derrocamiento del despotismo personal y de la opresión acaparadora y dominante, pero nunca la verdadera reforma del modo de pensar, sino que nuevos prejuicios, tanto incluso como los viejos, salirán de rienda de la gran muchedumbre carente de pensamiento? A mí esto casi me recuerda a la Carta Séptima, ¿no? O sea, cambiarán los gobiernos, pero mientras no se salga de la opinión, la violencia perdurará. Es necesario, pues, sobrepasar el espacio de la opinión, atreverse a saber, y instaurar uno de la razón. Pero para ello se necesita libertad. Para ello se necesita libertad. De ahí que Kant le proponga ese pacto a Federico, ¿no? Nosotros obedeceremos en la medida en que los principios del gobierno se ajusten a la razón pública y común. Bien, ¿y qué pasa si los principios del gobierno no se ajustan a razón pública y común? Entonces aquí llega otra vez la cuestión de la revolución. ¿Tendremos que hacer una revolución violenta? ¿O qué pasa? Nada más, es una cuestión, pues, bueno, a Nuria en particular, pero en general a todos. Bueno, yo no sé ahora ya a estas alturas dónde está la pelota exactamente. Bueno, está claro que si nos centramos un poco no solamente en el texto de Kant, sino en el contexto de ese texto, y que, en fin, que son también un contexto formado también por muchos otros textos y por otras cosas, claro, la sensación que uno tiene, que en principio no creo que haya que sospechar de ella, es que, digamos, ha habido un cierto impacto histórico, un cierto impacto histórico
en el pensamiento, ¿no? Es decir, que de pronto decir, las mismas cosas que desde luego pues, en fin, ya eran intolerables mucho antes del siglo XVIII, de pronto empiezan a poder ser vistas como intolerables, a poder ser declaradas intolerables, y empieza uno a olerse que a lo mejor es posible de alguna forma terminar con lo intolerable, digo, en el sentido del despotismo y de eso, ¿no? No en, tanto en el sentido un poco más enigmático para mí de la frase de Foucault que antes comentaba, ¿no? Entonces, claro está que parece que, digamos, que la elevación, digamos, de una serie de principios a la categoría de la práctica política ha generado una, digamos, una transformación histórica, que no es una transformación tampoco fin de la noche al día, ni esto de pero es una transformación importante, a una brecha importante, y eso abre, digamos, al mismo tiempo nuevas posibilidades al pensamiento, y a su vez, como muy bien decía Nuria, digamos, ese impacto histórico en el pensamiento consiste en una suerte de revolución del ánimo, una suerte de digamos, modificación del modo como el individuo se percibe a sí mismo, que obviamente puede, y esa es la discusión de cómo, puede tener, digamos, repercusiones en el ámbito de la política práctica. Es decir, que tiene un aspecto que podríamos llamar, por la, en el sentido más manso del término, dialéctico. Sobre la cuestión de, me parece interesante a este respecto, a la cuestión de, bueno, ¿y por qué Horacio? ¿Por qué los clásicos? ¿Y por qué, en fin, si esto parece que en el fondo es la esencia misma de la filosofía, si cuando leemos a Sócrates y tenemos a Platón, tenemos la sensación de que en el fondo está sucediendo ahí algo, bueno, que por lo menos tiene que ver con la ilustración, está sucediendo algo que se llama la ilustración ateniense. Es decir, tiene que ver con de pronto el sacar el conocimiento del círculo de las creencias, digamos, inconvenientes para la comunidad, y justamente, es decir, presentar, digamos, un amor a la sabiduría, que una tendencia, un querer saber que no se conforma, digamos, con las fantasmas de la caverna, sino que justamente exige, digamos, una exige la verdad, aunque la verdad sea siempre lo que más nos conviene. Claro, eso puede parecernos, y de hecho es un acontecimiento minúsculo, es decir, es un acontecimiento absolutamente, ¿cómo decirlo?, insignificante, casi una cosa que pasa durante una temporada muy breve en un sitio muy pequeño del universo mundo, y que, en fin, nos acordamos porque Platón lo ha transmitido, entonces. Bueno, pues, y a lo mejor, pues, en la propia transmisión de los textos de Platón, que después de estas cosas de Sócrates, pues se han cometido 13 o 14 mil corrupciones, malas interpretaciones, eventraciones y eversiones y todo tipo de cosas, ¿no?, del platonismo. Pero, claro, es que eso se ha transmitido. Pero lo notable en el caso de la ilustración, digamos, del siglo XVIII, es que pronto eso, sea o no por esta dialéctica que, en fin, entre comillas, que mencioné hace un momento, se institucionaliza. Es decir, que de pronto, con eso que había ocurrido en un pequeño momento del mundo, en un pequeño lugar, de pronto, pues, por lo menos en unos cuantos países europeos, se construyen una cosa que es, en fin, bastante importante, que son instituciones políticas, ¿no? Instituciones públicas. En fin, como yo mencionaba en el texto, pues, en fin, los parlamentos, el propio Estado, la idea del Estado de Derecho, y no solamente instituciones públicas, sino también instituciones privadas que tienen que ver con la formación de la opinión pública, todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso creo que es una cosa determinante, ¿no? Creo que hay una cierta no sé cómo decir, o sea, uno puede, yo no quiero, ¿no?, defender a ultranza, digamos, la utilización que se ha hecho de la ilustración para, no sé, colonizar, imperializar, eliminar y subyugar al mundo, y etcétera. Tampoco podría decir que hemos exportado los valores ilustrados allá donde hemos podido. Pues, hombre, depende de lo que tengamos por valores ilustrados, pero si estos son cosas tales como la libertad, igualdad y la fraternidad, pues, en fin, no, la importación se ha ido a quedar por el camino a otra cosa, porque no ha salido del todo bien. Hemos importado otras cosas, esto es
estado de acuerdo, esto seguro, ¿no? Pero eso no parece que haya un precio importante. Entonces, es que hay una cierta pega, ¿no? Que tengo, no tanto con él, porque en otro sentido puedo decir, bueno, naturalmente que se ha empleado el nombre sagrado, o sea, profano, de la Ilustración para hacer las barbaridades más enormes que es, en fin, esto es una cosa indiscutible y seguramente además esto no es solamente criticable porque se haya empleado, digamos, en vano el nombre de la Ilustración, sino, bueno, porque a veces, digamos, en fin, el estado de adulto y todas esas cosas tampoco lo es todo en el mundo, ¿no? Pero, digo, a mí lo que me parece más, o sea, lo que más me preocupa de con respecto no a la relación que la teoría mantuviera con la práctica en el siglo XVIII, en el XIX, cuando estaban estas cosas, por así decirlo, muy calientes, sino el modo como la teoría y la práctica se articulan, ¿no? Es justamente la destrucción de las instituciones. Es decir, a mí eso es la destrucción de las instituciones, por así decirlo, ilustradas, por llamarlas de alguna manera, porque no veo que haya realmente ninguna cosa que sirva de recambio a eso. O sea, en fin, no es por insistir en lo mismo, ¿no? Pero no veo, es decir, veo que los tribunales están hechos una porquería, pero no veo que tengamos realmente alternativa a eso, y tampoco veo, y eso me preocupa más, porque no es, por eso yo sería también absurdo responsabilizar al final a Foucault de todas estas cosas, ¿no? Evidentemente, la erosión de las instituciones no la ha provocado Foucault, ¿no? Sino que, digamos, la han provocado otras razones, pero a mí me parece que no hay un ataque contra las instituciones. Es decir, no es que haya una, digamos, una algarabía pública y se diga, a ver, sí, tiramos los tribunales, los parlamentos, los periódicos y destruimos todo. No hay un ataque, hay una extraña política de esas propias instituciones que se diría hasta arraigada en ellas, por la cual, digamos, se persiguen objetivos que implican la disolución o por lo menos el provocar daños irreparables en esas instituciones. No creo que nadie que trabaje en un periódico, pues en fin, esté deliberada y conscientemente procurando aquello segunda, ni los parlamentarios, ni los jueces, ni los tribunales, pero es que parece que se ha instalado una lógica perversa por la cual eso efectivamente tiende a ser aguas, pero no tenemos ninguna otra alternativa a eso. Y eso es lo que quería decir. No sé si Nuria quiere contestar a lo que le ha planteado. Sí, 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 las preguntas de Marco. Quedan por lo menos tres, si no apuntaba mal. Dos de las preguntas me las haces desde Hannah Arendt. En concreto, pues, bueno, la primera, a qué me estaba refiriendo con especie humana, o sea, la condición humana, o sea, yo creo que se podría sustituir sin demasiados problemas la distinción arentiana, ¿no?, entre el hombre y los hombres. Nos quedaremos con los hombres en plural. Si hubiese un hombre con mayúsculas, lo dicen en varios sitios, en cartas a Jaspers, por ejemplo, si hubiese un hombre con mayúsculas, la política desaparecería porque no habría, digamos, no habría lugar a hablar de política, de manera que estamos en un espacio en el que hay hombres. Paso a lo segundo, que era qué es eso de humanidad, ¿no? ¿Qué es eso de Menschheit? En el parágrafo 60, que es la exigua metodología de la crítica del juicio estético reflexionante, del juicio de gusto, en la crítica del juicio, en el parágrafo 60 de esa obra, se define a la humanidad de la siguiente manera. Significa, por un lado, es decir, habrá dos direcciones, dos respectos. Por un lado, el sentido de participación universal. Por otro, la facultad de poder comunicarse íntima y universalmente. Propiedades que combinadas constituyen la sociabilidad adecuada a la humanidad, mediante la que ésta se diferencia de la restricción animal. Me parece que para dar pues un mínimo de viabilidad a este sentido de la participación universal y a esta capacidad de comunicarse íntima y universalmente, para que esto sea posible se necesita, pues, para empezar, un cauce al que podemos referirnos como cultura, instituciones, cultura. Y sin ello, pues, la humanidad quedaría desguarnecida, quedaría, digamos, desprovista
de una base que seguramente no será la única, ni será la mejor, pero sin eso, desde luego, no habrá demasiados comienzos, demasiada posibilidad, digamos, de comenzar para esto de la humanidad, ¿no? Yendo un poco más adelante, progresando un poco en lo que preguntabas, claro, humanidad en el texto de Kant se opone a máquina, es decir, lo que yo acabo de leer del texto de Kant se opone a un comportamiento, que además esta expresión no es infrecuente en Kant, la encontramos también en De un tono de gran señor, recientemente adoptado en filosofía, es decir, en la respuesta frente a los entusiasmos.